desde Rosario, Luciano Vela. ¡Yeah! Oh. ¡Ah, bueno! ¡Tráeme la cuenta! ¡De Cantinfla! ¿Cómo le va, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Salan Faena! Bueno, bienvenido, ¿bien? ¡Con Cantinfla! Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, jurado? Hola, ¿cómo ¿de qué parte de Rosario es? De centro. ¿Del centro? ¿Cerca de Boulevard Oronio? Algo de eso, sí. Algo de eso. Sí. Calle Montevideo, sí. Vio el jurado que tenemos, vino Pablito. Bienvenido, Pablito. Está el señor Benja también. Sí, muy bonito. ¿Ah? Pero la rata le afanó la ropa a Pablo. No, me cruzó el trucho. Es que me daba un poco de frío y Pablita me la prestó. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que va a entonar? Una canción de Lu Vega, Mambo Number 5. ¡Billetero! Es de Pérez Prado, pero sí. Es una versión moderna de Mambo. Me imagino que no pasás. El Mambo número 5. El Mambo número 5, sí. ¿Se le quiere dedicar a alguien? No, a toda la gente de Rosario. Al de mi ciudad. Bueno, intendente, ¿alguna recomendación para el señor Luciano? Vamos a dejar un poquito en casa y otro poquito en el boliche. Pablo, ¿alguna recomendación? ¡Ah, no, nateado! Nada, Benja. No, que lo veo, te veo tímido. No estoy acostumbrado. De una, No estoy acostumbrado a las cámaras. No, soltate. Y si te sirve de memoria emotiva, acordate del bidet. Dale para adelante. Sí. Yo te diría que hagas de cuenta que sos un violín. ¿Cómo? ¡Mancheri! Agarras la varita, sí, y empezás a sonar y a sonar bellas melodías, las mejores melodías. Bueno, atención, la gran pregunta que va a hacer ahora el intendente es, intendente, la pregunta es, ¿va a cantar en inglés? Eso le iba a preguntar, ¿va a cantar en inglés? No, no está grabada su voz. Va a cantar en vivo en inglés, y en inglés. Sí, sí. Porque se dio el caso de, no sé si el domingo pasado o el otro también, que venía un muchachote. Y, de Rosario también. Sí, y no como que no arrancaba nunca, no la podía terminar. No, no es mi caso. No es su caso. Bruno Bell, a este le tengo fe. Estudié en Cambridge. ¿Eh? El inglés Cambridge. De Cambridge. ¿Qué? ¿Esta canción? Oxford Cambridge. Está el tío. Bueno, sí. Está el tío en la tribuna. Ah, el señor ha venido con su tío. Sí. Ahí está, mira. Bueno, también de Rosario, toda la familia de Rosario, para hacerle el amor. Está bien, perfecto. Perfecto. Bueno, Luciano Vela de Rosario, Mambo Number 5. La música que le gusta al juez Fight. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody's in the car, someone's coming to the right. Only if you throw on the car. The boys stand on the line of the day. Está en bola. Feels on the light. Sanatea como la Conmebol. Cristina, Karina, que viva Argentina. ¿Qué? ¿En qué idioma canta? ¡Vende humo! Esta parte sería cantada, pero bueno. ¡Y! ¡Arranca o no arranca! ¡Poner el cebador, macho! ¡Vamos, no me pares! ¡Dale, basura! ¡Dale, papito! Se le terminó el tema, qué lástima, quería cantar. 76% de los votos de ustedes en casa. La verdad que ha logrado que el estudio se emocione. Intendente, ¿está bien? ¿Está bien, intendente? Perfecto. Andate, lugar. Le tiraron gas mostaza. 76%, muchísimas gracias a todos que lo han votado. Otra oportunidad. Capela, capela. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Se lo merece. Perdón. Cristian. No, por favor. El estribillo, están dando la oportunidad. Me pierdo. Se pierde. ¿Y no quiere cantar la canción que el Popu no se acordaba? No, también. Bueno.
el ojete se le van a poner un pedacito. La posibilidad de el estribillo para que lo puedan evaluar bien. Más allá del 76% que ha sacado esta opción que le da el jurado para que vuelva a cantar. Sí. A ver. Disculpe, no, sí. más allá de esta segunda opción, yo quiero saber si usted sintió el apoyo que le estábamos dando. Ah, sí, escuché. Escuché. Es sensible. ¿Qué escuchó? El cariño de la gente. Lo estábamos conteniendo en todo momento. Está bien, exacto. Ojalá esto pasara en el fútbol, lo que estoy viendo aquí. Muy bien. Anda a buscarlo al ángulo, FIFA. El fair play de la música. Vamos. Qué lindo momento.